domingo de las elecciones, la disputa entre los distintos acoples desemboca en Los Raros, particularmente en un arrebato de urnas a finalizar el cutín. ¿Estos acoples a qué partido pertenecían? Al Frente para la Victoria, todos al Frente para la Victoria. Un arrebato de urnas al finalizar el escrutinio que involucra a una de nuestras fiscales que estaba dentro de la escuela. Enterado de esto, el compañero de nuestra fiscal que estaba frente a la escuela entra preocupado por la seguridad de su esposa. ¿La golpearon? No, ella estaba dentro como fiscal, aún estaban los fiscales, algunos fiscales dentro de la escuela. Entra y es detenido. Entra, pero después que se van los arrebatadores, entra él, cierran las puertas y queda detenido. Junto con un primo de él que lo acompañó. Nosotros, una hora después, cuando pudimos tener acceso a la información, nos enteramos con mi compañera de forma, de candidata a subcomisionada, que es Marcela López, nos vamos a la comisaría. Nosotros entendemos, sabemos cómo son estas cosas, tenemos experiencia en este tipo de detenciones, inmediatamente a pedir información, a ver por la seguridad del detenido. En la comisaría nos atiende el encargado de la comisaría, nos deriva, habla por teléfono aparentemente, nos deriva a la escuela a hablar con el encargado, el oficial que estaba a cargo de la escuela. Y ahí, bueno, mientras que esperábamos a ver si nos atendían, no pintaba que nos iban a atender, empieza a llegar gente, se nos agolpea las manos, como se hace en este caso, y salió una traffic llevando a los detenidos, salió a toda marcha, atropelló gente, golpeó gente en la salida, dispararon detrás de la traffic, dispararon balas de goma, gases, todo. A mí particularmente, sujetan y me golpean y me suben un auto, que después me entero que era un auto sin identificación, gente de civil, me tapan con la campera, me golpean. ¿Iba solo en el auto? Iba solo con tres, cuatro personas, me golpean, me tiran al piso del auto, a la cara, a la espalda, a la nariz. A la hora, a los 10 kilómetros más o menos de recorrido, comunicado por teléfono, giran en U y vuelven otra vez a la comisaría. ¿Qué iban diciendo los manifestantes? Sí, bueno, lo de siempre. O sea, completamente ensañados contra la izquierda y el Partido Obrero.